Hello. Can you hear me? Hola, ¿me escuchan? Se me olvidaba que son primera vez en la clase, ¿verdad? Primera vez aprendiendo inglés con inglés corporativo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Vaya, me avisan cuando me escuchen entonces, porque no puedo comenzar a hablar solo yo, ¿ok? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Verdad que sí es tu primera vez? Algunos ya saben algo, yo sé, pero sí es la primera clase que tienen, ¿verdad? ¿Sí? La primerita. Sí. Están súper nuevecitos entonces, perfecto. Vamos entonces a iniciar comentándoles que la asistencia es importante. ¿Cuánto es lo mínimo que uno tiene que tener de asistencia para poder pasar esos niveles, para poder continuar con el siguiente módulo, guys? ¿80%? El 80%. Ok, ¿qué otra cosa sabían ustedes? Que como estudiantes tenemos ciertas obligaciones, ¿verdad? No, vale, ahorita se les voy a decir. Mi nombre es Vilma Landaverde, yo estaba hablándoles en inglés, pero yo sé que ahorita están comenzando algunos, ¿verdad? Casi que de cero, aunque yo sé que ya estudiamos en bachillerato también algo de inglés, ¿ok? Así que algo tenemos que recordar. ¿Me ayudan con las cámaras, por favor? Y les voy a presentar ahorita. Quiero ver esto. Vamos a hablar un poco sobre las normas, ¿verdad? De convivencia en nuestra clase. Ok, vaya, pero antes que todo, yo me presento. Ok, yo soy Vilma Landaverde, tengo 38 años, vivo en Suchitoto, soy de Suchitoto, tengo una hija, estudié y me gradué de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Previamente estudié inglés en el Centro Cultural Salvadoreño. Me gradué de ahí, pero como fíjense que uno a veces no practica, entonces se me habían olvidado algunas cosas, ¿verdad? Entonces estudié también otro curso, ¿verdad? Más cortito, avanzado, en el ITCA, que es National English Center. No sé si alguien lo conoce, pues muy bueno, para mi opinión, ¿verdad? Mi experiencia, pues, tengo más o menos 10 años de estar dando clases, ¿verdad? En especial, donde pasé más tiempo, quizás en Academia Europea, también en Oceano Idiomas, Direct English, incluso también estuve trabajando un par de meses. He trabajado haciendo interpretaciones en inglés, especialmente en la alcaldía de acá de Suchitoto. Soy guía de turistas también, entonces para que se motiven, ¿verdad? Que es el inglés, no solo para ir a trabajar a algún call center, que es muy bueno porque pues pagan un poquito más que el mínimo, ¿verdad? Y no tiene que andarse quemando bajo el sol o bajo la lluvia, mojándose. Creo que es una buena oportunidad, ¿verdad? De poder practicar el inglés, ¿ok? Cuando uno trabaja en call centers. Pero también puede ser guía de turista, puede trabajar en un hotel, etc. Puede usar su inglés en diferentes formas, ¿ok? Y pues bueno, Telus también fue uno de los call centers que ya estuve trabajando y también trabajo para TOG, es The Office Gurus, es otro call center. Así que trabajo dando clases, pero también tengo otro trabajo adicional. Con respecto a las tareas y las evaluaciones. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Para no estar hablando solo yo. Ajá. Ni en español quieren participar. Vamos, chicos. Come on, come on. ¿Y esto que no les estoy preguntando nada en inglés todavía? Come on. Yesenia, dígame. Pero pónganos la cámara, ¿verdad? Queremos ver esa sonrisa que nos irradie, ¿verdad? Energía a todos ustedes. Buenas noches, con esa sonrisa. Buenas noches. Buenas noches.
¿Me ayuda a leer, por favor? Sí. Claro. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar el contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes o a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, si ya saben ustedes, ¿verdad? El 80% es necesario, ¿verdad? Si ustedes están en la clase, aquí en la clase es que hacemos todos los ejercicios para que estén en el 100, no el 80, ¿ok? Así que no falten a clases. Y la participación, ¿verdad? Vamos a continuar con... Todos ya están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todavía no, vaya. Para los que aún no están en el correo que se recibe, ahí les manda un link para que ustedes se unan, ¿verdad? Con ese link. Así que revisen el correo, ahí se les envía ese link para que ustedes se unan al grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Me ayuda a leer, por favor? Margarita, la veo con ganas de participar. Bien. Buenas noches. Tareas. Buenas noches. Perdone. Esa parte ya la habíamos leído. Ah, okay. Ajá, solamente ya me va a ayudar nada más Margarita para explicarles rapidito también cómo es que vamos a trabajar. Vaya, no se vayan a ir a terminar la sección 5 porque esa la vamos a ver hasta la semana cuarta. ¿Okay? Y vamos a tener clases de lunes a viernes, aunque yo sé que es de lunes a jueves en general, pero por el mes que es cortito, ¿verdad? Vamos a terminar el 28 y vamos a tener las 16 clases a partir del 6, 7, 8, 9, 10. Al 17 son otros 10 días. Luego del 20 al 23, 14 días. 27 y 28, 16 días. Ahí estamos, las 16 clases, ¿verdad? La primera semana solo vemos la sección 1 y 2. La segunda semana, la sección 3 y un pequeño examen que es bien fácil si se van a dar cuenta. La tercera semana vemos la sección 4 y la última semana que vamos a tratar de verla más o menos que... Nos va a quedar un poco rara estas semanas. Vaya, entonces, la semana 1 vamos a terminarle el jueves 9. Vamos a comenzar la semana 2 el 10, ¿ok? La vamos a terminar la semana 3 para el miércoles. Jueves vamos a comenzar la sección 4, ¿ok? Para terminarla más o menos el miércoles, por ahí, miércoles 22, y nos quedamos con el 23, 27 y 28 para terminar la sección 4. Si podemos avanzar más rápido, lo vamos a hacer, ¿ok? Pero, sí, en estas semanas nos van a quedar un poquito diferentes, porque van a ser de 5 días, ¿verdad? Y la última semana prácticamente solo vamos a tener 2 días de clases, así que vamos a tener que ir avanzando. Esta semana vamos a tener que iniciar la sección 3 para salir con el programa lo antes posible, ¿ok? Así que les digo, porque sí, este viernes 10 y el 17 sí van a haber clases, ¿ok? Ahora sí me ayuda a leer esta parte, Margarita. Bien. Normas de convivencia. Botón silencio. Lista de asistencias según programa, nombre completo, cámara encendida. Cámara encendida, gracias. Más fuerte, ¿cómo dijo a Margarita?
Cámara encendida. Cámara encendida, ¿escucharon, verdad? Gracias, Yesenia. Participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Ok, gracias, Margarita. Sí es cierto, ¿verdad? Porque a veces tenemos el montón de perritos que están haciendo ruido ahí y nosotros estamos en la clase y nos distrae, ¿verdad? Entonces, a veces, si tenemos mucho ruido alrededor, le ponemos el botón silencio, ¿ok? No es necesario, si ustedes están solitos y no tienen distracción, pues perfecto, ténganlo abierto y así practicamos más, ¿verdad? Eso sí, si por ejemplo Margarita ahorita está participando, esperamos que termine para, ¿verdad?, que no la interrumpamos. Eso es prácticamente lo más importante, ¿verdad? Por eso es lo bueno levantar la mano, ¿sí? Y si la levantan, se me hace más fácil cuando tienen la cámara encendida, ¿verdad? Pero si no, igual están las reacciones. Si ustedes, yo creo que algunos ya ocuparon Zoom, pero los que no han ocupado, ahí están los tres puntitos. No, ¿a dónde está? Ya saben cómo reaccionar, ¿verdad? Darle like o levantar la mano, ¿sí? Más o menos. Sí, y si no, ahí vayan buscando la opción donde sale. Para el chat, ahí hay alguien que me escribió. No puede escuchar la reunión, dice. Saliendo del trabajo. Ok, vaya, entiendo, los que están recién salidos del trabajo, están manejando, pues, por lo menos van escuchando. Así que muy bien, muy bien. Yo sé que no pueden participar porque van manejando, van en transporte, qué sé yo. Así que, igual lo de las cámaras. ¿Por qué? Fíjense. Estoy, por ejemplo, hablando con Hello. Hola, Germán. Le pregunto a Germán. Y estoy así y no, nunca contesta. O sea, ¿cómo sé si está ahí? Si ni siquiera habla, no enciende la cámara. Entonces, es una pérdida de tiempo. Que el tiempo, como dicen, ¿verdad? El tiempo perdido, los santos lo lloran. Entonces, uno tenemos que aprovechar el tiempo lo más posible. ¿Ok? Segundo. Que muchos alumnos incluso están en niveles bastante avanzados o intermedios y todavía tienen aquello de decir, Ayan, my name is, miren, my name is, ¿verdad? En cambio, cuando yo veo que ustedes dicen my name is, de una sola vez digo, no me está pronunciando bien, entonces la cámara me ayuda para ver, ¿verdad? Para verlos que todos lo estén haciendo igual, porque no es my name is, es my name. Y cierro mis labios, ¿verdad? Entonces, esa pronunciación nos ayuda mucho más cuando tenemos la cámara encendida, ¿ok? Porque, ¿cómo le voy a decir? Mire, es que no se dice Ayan, se dice Ayan, y nunca me ven ustedes cómo pongo los labios, ¿verdad? Que esa es una de las ventajas de tener también la cámara. Participemos, chicos, entre más participa, usted más practica, y la práctica hace al maestro, ¿no? O la hace el experto, ¿verdad? Cualquier cosa, el chat está disponible para que ustedes nos escriban también si tienen pena de participar, que aquí la pena se les tiene que quitar, ¿ok? ¿Quién quiere aprender inglés? Para eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Para eso estamos aquí, porque quieren aprender, ¿verdad? Sí. O solo para escuchar a los compañeros y estar una hora ahí chateando, digamos, ¿no? ¿Verdad? La idea es aprender, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos? Cuando nos equivocamos, de eso aprendemos. Así que no se vayan a sentir mal y que digan, ay, es que esta teacher ya me dio pena porque me corrigió, porque no lo dije bien. Sí, de eso es que tenemos que aprender, ¿ok? Nadie tiene, tal vez algunos están más adelantaditos que otros, yo sé, pero todos están en el mismo nivel y vamos a comenzar sabiendo todo, ¿verdad? Lo que les voy a pedir es, traten de aprender verbos, ¿ok? Eso es mi consejo para que se les facilite hablar. Apréndanse los verbos. Ya vamos a comenzar a ver los verbos más importantes, que pues, por ejemplo, es el verbo ser o estar, ¿verdad? El verbo to be. Y básicamente eso, chicos. Todos tenemos la misma oportunidad, ¿verdad? Pero si ya solo Margarita está participando, le voy a decir, permítame, Margarita, vaya a decirle a Nelly porque no le he escuchado nunca a Nelly, ¿verdad? Entonces, pongámonos las pilas para practicar.
Y por último, quiero que ustedes se presenten y me digan qué es lo que esperan, por qué estudian, por qué quieren aprender inglés. ¿Ok? Ya saben, guys, la clase dura una hora, ¿verdad? Yo tengo una clase previa y a veces el Zoom me cuesta un poquito que me cargue, por eso a veces ingreso como a las 9:01, por ejemplo. ¿Ok? Pero ese minutito yo igual se los repongo al final de la clase, porque son problemas que a veces no nos deja ingresar Zoom así por así, ¿verdad? Tengo que terminar mi otra clase también a tiempo, así que ahí me van a disculpar por esa discrepancia a veces del minutito. Básicamente eso, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Ahora quiero que ustedes me digan, ahora se presenten y me digan qué. Por favor, ¿dónde viven? ¿Verdad? ¿Dónde están conectados? Si usted quiere decirme dónde trabaja, perfecto. Pero sí me gustaría que me diga dónde vive y por qué está estudiando inglés. ¿Ok? Eso, su nombre, ¿verdad? Alguna información para que nos conozcamos y se sientan así como con más confianza para hablar. ¿Ok? ¿Guys? ¿Estamos? Primera persona que me levantó la mano, ahí está el más valiente de la clase, miren, Manuel Alexander. Hello. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Manuel Alberto y trabajo en PBS de El Salvador y vivo en Mexicanos y quiero aprender porque me he tardado mucho. La verdad que es importante conocer este idioma que básicamente ya es parte de la vida diaria a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, exactamente. No me quiero quedar atrás, así que vengo con todas las ganas y con todo el ánimo. Y gracias. Perfecto, Manuel. Y cuando usted dice, bueno, quiero aprender, ¿verdad? Pero hay gente que ni siquiera en español nos quiere hablar, imagínense. ¿Cómo vamos a aprender si ni siquiera nos tiramos a hablar, ¿verdad? O nos metemos al agua y queremos nadar, pero solo viendo el agua. Tampoco se puede así. Así que hay que participar. Bienvenido, Manuel. Mucho gusto. Vamos con Margarita, luego con Jaime. Buenas noches a todos. Mi nombre es Margarita de Cárcamo. Trabajo en Industrias Magaña. Vivo y trabajo en Santa Ana. Y definitivamente quiero aprender inglés, pues porque sé lo importante y básico que se ha vuelto el idioma. Claro. Y como les digo, mire, uno no se muere de hambre, créanme, porque los trabajos abundan más, ya no digamos los call centers, ¿verdad? Pero puede ser guía de turista, puede trabajar en hoteles, puede ser traductora, etcétera, puede hacer muchas cosas con el inglés. Así que hay que meterle. Todo en la vida se puede. Los sacrificios siempre tienen su recompensa. Recuerden eso, ¿ok? Jaime, creo que me levantó la mano. Dígame. Hola, buenas noches. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí. Ok. Mi nombre es Jaime Enrique López. Vivo en Ciudad Delgado, San Salvador. Trabajo acá mismo en San Salvador en la empresa propietaria de la red EPR. Y siempre he tenido esa espinita que no he podido aprender de una forma adecuada, solamente así como palabras y unas que otras frases y así. Entonces, hoy formalmente estoy queriendo aprenderlo más de lleno. Y es un gusto estar en la clase. Mucho gusto también, Jaime, bienvenido. Gracias por su comentario, ¿verdad? Todos sabemos que es importante, ¿verdad? Que es necesario incluso en inglés. Ya no es el lujo, ¿verdad? Que no, ay, que le gusta hablar en inglés. Miren, cuando uno habla inglés, tiene que practicarlo. Porque si no, ahí tengo otros compañeros que están en avanzado, pero dicen, mira, yo estudié 2 años y me gradué del centro cultural, pero se me olvidó todo. Así que Hay que hablar, guys. O sea, hay que hablar. Hay que perder la pena, ¿verdad? El miedo a equivocarnos. Sabemos que es importante, más que todo es necesario, ¿ok? Para tener, pues, mejores ingresos. Yo sé que ayuda a ser bilingüe. ¿Ok? Ya no digamos trilingüe. ¿Quién más se presenta? Hola. Germán, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? ¿Me escucha? Sí.
Súper bien. Mi nombre es Germán Erazo, vivo en Soyapango, trabajo en empresa Grupo ProCaps, antes Laboratorio López, y quiero aprender inglés porque sé que hoy en día ya no es como un si yo quiero o no quiero, sino que es prácticamente que es totalmente necesario. Al final nos pueden abrir muchas puertas a futuro y pues eso, prácticamente que por eso. Perfecto, Germán. Pues bienvenido. Tenemos que aprender, ¿verdad? Pero hay que tirarnos al agua, quitarnos la pena y preguntar, ¿ok? Eso no hay que quedarse uno nunca con la duda. Vamos con... ¿quién más? Vamos. Acuérdense, chicos, el tiempo, ¿verdad? Ahí estamos perdiendo el tiempo esperando a ver quién lo quiere hacer. ¿Sí? Todos nos vamos a presentar porque todos somos parte del curso, ¿ok? Quiero que nos conozcamos, de dónde somos, por qué estamos estudiando, ¿ok? Nuestros gustos, preferencias, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Para así también tenemos como un tema en común de conversación entre todos. ¿Ok? ¿Qué le gusta la música? ¿Qué sé yo? ¿Ok? Vamos con... Yesenia ya estuvo con... Espérenme que me levantaron la mano de un solo. Elmer. Buenas noches. Buenas noches, Elmer. Luego buenas noches, Carla, ¿ok? Sí, mi nombre es Elmer Membreño. Soy de Apopa, San Salvador. Trabajo en empresa propietaria de la red, EPR. Y quiero aprender inglés porque creo que es algo muy necesario. En el ámbito en que nosotros trabajamos, pues los planos están en inglés, los software vienen en inglés y uno, si no aprendemos inglés, pues nos estamos quedando obsoletos. Exactamente, ¿verdad? No se queda a la vanguardia, sino que nos quedamos estancados. Y que muy bien, Elmer, lo que usted dice, ¿verdad? Hay que seguir aprendiendo. Algo nuevo siempre, siempre es importante. Muchas gracias y mucho gusto, Elmer. Carla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Solís. Vivo aquí en Soyapango, trabajo en Soyapango, en call comercial. Ok. ¿Por qué estudié inglés? Cuéntame. Para actualizarme y aprender un poco para mi carrera también. Ok, ¿y qué estudia? Licenciatura en contaduría pública es sacado, pero hay bastantes cosas que estamos viendo que requieren conocimiento de inglés. Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a aprender con todo, Carla, ¿ok? Todos necesitamos aprender, pero también necesitamos tener esa iniciativa también nosotros, ¿verdad? Porque si quiero hablar, pero no hablo, ¿cómo voy a saber si de verdad lo estoy haciendo bien, verdad? Cuando nos equivocamos es que aprendemos, así que eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Anderson, como nada más me levantó la mano, vamos a decirle de un solo ahí a los que están ahí con la cámara, porque al parecer algunos como que están... Ahí está, ya se están poniendo más las pilas. Después va Alejandro, ¿ok? Dígame, Anderson. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Anderson Alexander Albarenga Vázquez. Trabajo para la empresa propietaria de la red, EPR. Okay. Es un gusto estar acá en la clase. Para mí es una oportunidad que no sé cómo se la puedo describir, pero quisiera darme a explicar mejor. Es una oportunidad que para mí es una llave para abrir una puerta que tanto tiempo no había podido abrirla, y esta oportunidad no la quiero desperdiciar, y gracias. Qué bueno, muy bien, Anderson, hay que aprovechar, ¿verdad? Especialmente como usted dice, los cursos, los más baratos cuestan más o menos $80, ¿verdad? Así que vamos a aprender lo mismo, ¿ok? Así que Inglés Corporativo tiene muy buenos profesores y pues yo me incluyo, ¿verdad? Orgullosa también de poder compartir mi conocimiento con ustedes. Alejandro, me levantó la mano, dígame. Sí, mi nombre es Alejandro Arias, trabajo para la empresa Caje y Constructores, y básicamente que una de mis propuestas para el inicio de este año
era aprender inglés, y ya que se dio esta oportunidad, pues es de aprovecharla lo más que se puede, ¿verdad? Y muy importante el inglés en estos tiempos, ¿verdad? Para un mejor trabajo, para un mejor puesto. Entonces, echarle ganas, ¿verdad? Claro, espero que todos, como comenzamos de animados, ¿verdad? Así terminemos el nivel y continuemos, ¿ok? Continuemos hasta llegar a avanzado. ¿Quién más me quedó pendiente? Franklin, hola. Buenas noches. Somos bastantes. Buenas noches. Mi nombre es Franklin Méndez, trabajo en Sencol Comercial, en el área de mecánica automotriz. Y he decidido aprender inglés porque, pues, es una buena forma de aprovechar nuestro tiempo y, así como decían los demás compañeros, el inglés se ha vuelto algo necesario, ya sea para nuestra vida personal como para el trabajo. Ok. ¿Vive en San Salvador también, Franklin? Sí, correcto, en Soyapango. Soyapango, ok. ¿Y los que trabajan para EPR ya se conocen entre ustedes? Sí, son colegas. Sí, ¿verdad? Sí, sí nos conocemos. Somos qué bueno. Bueno, me alegro que ya entre ustedes sí hay algunos, ¿verdad? Que ya se conocen. Se siente un poquito con más confianza también, ¿verdad? Así que qué bueno. Los demás siéntanse en confianza también. Y no se me queden ahí sin querer participar. Se me está escondiendo. Miren, Vanessa, se me fue. Hola, Vanessa. Hola, dígame. Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Vanessa Maurer. Es que tengo problemas tanto con el audio, con la cámara, pero creo que ya resolví. Okay. Mi nombre es Vanessa Maurer, trabajo para Procaps, vivo en Nuevo Cuscatlán. Ok. ¿Usted también conoce entonces a... a Germán? Germán, ¿verdad? Ajá, sí, la misma supuesto. Empresa. Ah, ok. Claro que sí. Ok, mire, Procaps dice que es ahora, Laboratorios López. Correcto. Ok, mire, no sabía. Así que, qué bueno que ahora, ya no decimos, mire, los Laboratorios López, porque ya no existe, ¿verdad? Así que. Así es. Hoy sí sabemos, pero son la misma empresa, o sea, el mismo prestigio, ¿verdad? Ok, mucho gusto, Vanessa. ¿Y para qué está estudiando inglés? Cuéntanos. Ay, bueno, siempre he iniciado varios cursos y por X o Y razón no los termino. Entonces creo que ya se hace necesario de verdad entender, hablar sobre todo. Creo que lo leo, lo entiendo, pero no lo hablo por pena, la verdad es esa. Que me da mucha vergüenza y bueno, ya ponerme como muy, muy formal y muy seria en esto, ¿cierto? Ok. Vanessa, le escucho un acento diferente a los de soy demás. Soy colombiana. ¿Verdad? Ah, con razón. Bueno, pues mucho gusto, Vanessa. Y no hay que tirar la toalla, ¿verdad? Siempre hay que ser constante, como usted dice, ¿verdad? Siempre está uno posponiendo las cosas. Y a veces dice, ay, si hubiera estudiado antes inglés, me hubiera salido a esa plaza y hubiera podido aplicar porque me querían inglés, ¿verdad? Así nos pasa a veces. Pero lo bueno es nunca rendirnos, ¿ok? Es correcto, así es. Así es. Bueno, pues mucho gusto, muchas Vanessa. Gracias. Bueno, con gusto. Me faltan varios todavía. Ingrid. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ingrid de la O y pues es un gusto estar aquí con ustedes iniciando este proyecto, que ojalá terminemos todos. Ojalá que sí. Ok, permítame que me escribieron, dice Emily, que todavía está en el transporte. Entonces Nelly dice que le ayude con el audio. ¿Qué pasó, Nelly? Vaya, vamos con, creo que me falta Esmeralda. Esme. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y una disculpa por la tardanza, es que salgo a las 9 de trabajar y me
que 25 minutos en llegar a mi casa. Bueno, así que una lo importante es que se conecten, no se preocupe. ¿Ok? Sí, venía escuchándolo. Aunque sea todo, tardecito, ¿verdad? Ajá, pero mejor dicen tarde que nunca, ¿verdad? Y ahora así sé es. Que a las 9 sale, pues por lo menos a la colita de la clase va a ingresar. Sí, sí. Okay. Mi nombre es Esmeralda y trabajo en una empresa que se llama Íntegra. Estudio inglés porque pues me gusta y ya tengo un poquito de conocimiento. Nada más que sí necesito un poquito mejorar lo que es la pronunciación. También estudio telecomunicaciones y pues mi objetivo es pues mejorar más el inglés. Perfecto. Pues hay que practicarlo, ¿verdad? Así es. Con todo. Y no vayan a dejar que solo Esmeralda esté practicando, guys. Okay, todos tenemos que participar. Vamos con... ¿Quién más me falta? ¿Kevin? Usted no se ha presentado, Kevin. Ni Emily. Hola, Kevin. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy Kevin, ¿verdad? Yo estoy acá... con el deseo de estudiar, pues, porque ahorita, así como está la demanda laboral, se requiere estar actualizado con el conocimiento. También, sí. Mejora la parte laboral, el currículum, pues, se tienen mayores oportunidades también, ¿verdad? Así es, así que, pues, esa es la finalidad, para mejorar las oportunidades. De ahí, pues, aquí estamos en Soyapango. Yo creo que habemos varios de aquí de Soyapango y gracias. Pues, eso a mí me gustaría, pues, lograr dominar, pues, como decía una compañera, ¿va? De que ahí comienza y luego desiste. ¿Eh? Pero a mí casi me ha pasado algo similar y ahora espero, pues, mantenerme porque quiero ya lograr esa meta. Perfecto, pues vamos a ver que sean constantes, ¿verdad? Así como todos gracias. Se conectaron este día, espero que también mañana se conecten todos también. Me falta, gracias. Si no me equivoco, mucho gusto, Kevin. Emily. Solo, ¿qué más me falta? Hola, Emily. Hola, buenas noches. Pasa hoy en el transporte. ¿Qué le pasa con su...? Ah, ok, va en el transporte todavía. Sí, pero... Ok, Nelly. Sí, pero igual, bueno, mi nombre es Emily, y que es un hermoso placer, pues, estar por acá. En sí es un reto que me he puesto durante todo este año, acá del cual, pues, ya tengo conocimiento también sobre lo que es el inglés. Nada más necesito mejorar un poquito. Y por el momento, muchísimo gusto a todos, ¿verdad? Igual es un hermoso placer porque estar por acá. Pues, será un hermoso honor poder aprender más, ¿verdad? Lo que ya pues conocemos. Pues mucho gusto también, Emily. Ahorita dice que va en el transporte, así que por eso no se le escucha bastante como lejos la voz, pero bueno. Siento que alguien me hace falta. Nelly, no le oímos porque como que tiene problemas con su audio. ¿Quién me faltó? Somos 18 por todos. ¿Alguien me hace falta? Carla, no, ya estuvo. ¿Quién me hace falta, chicos? Somos 17, ok. 18. Bueno, si se sienten como que no me tomo en cuenta porque nadie me dijo nada, ok. Porque quiero ver. Margarita, Manuel, Jaime. Yesenia ya estuvo, ¿no? Yesenia no falta. Ay, Yesenia. Yesenia, es que nos falta, ¿verdad? Hola, buenas. Sí, correcto.
Mi nombre es Yesenia Aparicio, he estado escuchando, todos son de San Salvador, yo soy de San Miguel, trabajo en distribuidora Rosita y pues siento que es muy, muy, muy necesario aprender lo que es el inglés, ya sea por una meta laboral o por algo muy personal. Perfecto, Yesenia, pues mucho gusto. Guys, por favor, yo sé que algunos no pueden encender la cámara porque pues van manejando o van en bus o no sé, pero los demás sí necesito que me ayuden con la cámara, por favor. ¿Ok? ¿Ya vieron las, ya tienen acceso todos a la plataforma, chicos? ¿Ya estuvieron intentando? Sí, ya ingresaron. Sí, ya tenemos acceso. Ok, entonces ya tienen también, ya comenzaron a ver lo que, ya comenzaron a ver los temas que iniciaríamos a ver, ¿verdad? Ya los, sí. Ya los vieron. ¿Sí o no? Sí. Sí. Más o menos. Más o menos. Vaya, entonces, igual, ahorita tenemos tiempo. Permítame. Módulo 1, inglés. Perdón, Vilma, dígame. ¿Cómo se accede a la plataforma? Ahorita le voy a mostrar. Deme un segundito, voy a presentar en la pantalla. Vaya, mire. En el correo, a mí me mandan este correo, ¿verdad? En donde me dicen aquí todo lo que, acá están, ¿verdad? El link para que ustedes se unan al grupo de WhatsApp y acá este link. Es honline.inglescorporativo.net. Okay. Y cuando ingresa, ahí le va a salir, yo ya tengo la emisión iniciada, pero ahí le va a salir que ingrese el correo, ¿verdad? El correo que, con el que le han dado acceso para la plataforma. Y la contraseña, ¿cuáles son, chicos? Del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿verdad? Así que todos tenemos la misma contraseña. Gracias. Okay. Sí, y solo ingresa con su correo, ¿verdad? Y de una sola vez le va a salir esta primera sección, ¿verdad? La section number one, que es básicamente cómo introducir, o how to introduce yourself, cómo presentarnos. Básicamente de eso se trata. Espéreme, le quiero mandar el link. Achá. Para que lo tengan ahí. Aunque yo sé que la mayoría ya lo tiene. Ahí se los envío en el chat de la meeting. Ok. Vaya, chicos. Hoy sí vamos a comenzar. We're going to start doing like a very short introduction. ¿Cómo se hace la presentación? Súper fácil. Lo que ustedes han hecho ahorita lo vamos a hacer en inglés. So, what is the meaning of nice to meet you? Yo sé que algunos ya saben, así que vamos a ver. Nice to meet you. ¿A qué se refiere? Un gusto de conocer. Mucho gusto, ¿verdad? Nice to meet you. Ok, muy bien. Ahora, by the end of the lesson, participants will be able to greet. Vamos a, entonces, a saludar y a presentarnos nosotros mismos. Si tienen dudas, yo sé que tienen la mano levantada, pero no sé si es porque tienen alguna otra consulta adicional o si es la manita que levantaron cuando nos presentamos. ¿Ok? Vaya. ¿Cuál es el verbo principal para presentarnos? Pues lo más básico es el verbo to be. Right? I am, you are, she is. Solo son tres conjugaciones que tiene el verbo to be y significa tanto estar o ser, ¿ok? ¿Para qué utilizo el verbo to be? ¿Ok? Lo uso para presentarme, por ejemplo, para decir yo soy, yo estoy, incluso para hablar de su edad, ¿ok? No, yo no digo I have, ¿ok? Como verbo tener no se usa para la presentación, especialmente si estamos hablando de nuestra edad, ¿ok? Siempre decimos I am, ¿ok? Créame, todavía en algunos grupos me salen con que I have 34 years old. Yeah. No, esa ya. All right.
vamos a ver este video. Y mañana les voy a enseñar una presentación que tenemos también. Me avisan si pueden escuchar. Okay, ya le di compartir sonido, me avisan si pueden revisar. ¿Pueden escuchar? Can you hear? Yes. Very good, guys. Vaya, primero cuando yo les pregunto, can you hear? Pregunto si pueden oír. Can you hear? Yes, I can. All right? Yes, I can. Sí, yo puedo. I can. All right. English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. ¿Cómo se dice, guys? Listen and repeat, ¿ok? ¿Cómo se aprende? Así como nosotros aprendimos español, repitiendo lo que nos decían, ¿verdad? Así es que vamos a aprender también, ¿ok? So, please repeat. Cuando sea necesario, hagan ustedes la repetición. Kevin, ¿tiene alguna duda? No. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. You have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. All right, entonces, si yo le digo nice to meet you, ¿qué responde usted? ¿Lo mismo? Nice to meet you too. Nice to meet you too. El tú significa también, ¿verdad? Ok, también yo. También nice. Mucho gusto. Ok, very good. Nice to meet you. Vamos. Entonces, para decir mi nombre es, my name is Dilma, right? My name is Dilma. Ok. ¿Qué más decía Jennifer? Vamos in order to do this, you'll listen. Oda. Básicamente, miren, súper básica la conversación. Hi. Hi. Hello. My name is Dilma. All right. My last name is, ¿qué es un last name? Landa Verde. El apellido, ¿verdad? Very good. It's nice to meet you. Eso es todo. Y si se fijan, hey, what is your name? Para preguntar cómo te llamas, what is your name? El verbo to be, ahí estamos ocupando el verbo to be, que es el más utilizado en todos los tiempos, el verbo to be. Ok. What is Jennifer's last name? What is Jennifer's last name? Miller. Ajá, Jennifer's last name is Miller. Ok, very good. Vamos con la siguiente parte, guys. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her. Estos son los posesivos. Por ejemplo, yo digo my name, your name. ¿Sí? Pero si quiero preguntar por el nombre de Esmeralda, ya me refiero a her name, ¿ok? Para ella es her name, ¿sí? Como decir su nombre. O para decir su nombre, pero hablo de Manuel, aquí digo his name, ¿ok? Vamos, para el I es my. Para el tú, you es your, ¿verdad? Para el de él, para el de él, his. Y para el de ella, her. Ok, no necesariamente digo her name, ¿verdad? Puedo decir her blouse, her son, su blusa, su hijo, cualquiera. Usos con estos pronombres, ¿ok? Y aquí lo tenemos en contexto. Veamos el video. Hi everyone. In this class we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name?
His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. Okay. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. Entonces, tenemos los pronombres personales, ¿verdad? Que es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Pero tenemos los posesivos, cuando estamos denotando, ¿verdad? Una relación o una posesión, ¿ok? Por ejemplo, mi hija, tu mamá, his para él, es para he, she, ella, y tenemos el her, ¿sí? Ya lo habían visto esto antes, ¿verdad? Yes. Ok, súper fácil. ¿Qué más entonces? Vamos entonces a revisar cuál sería la forma más apropiada de contestar. Example, guys. Use the possessives, mine, your, his or her, to complete the blanks, okay? Number one, hello. What is o what's? Ahí está contractado, ¿verdad? What is o what's? Está contractado acá. What's your name? What's your name? Ajá. ¿Cómo se responde? Hi. My name is, ¿verdad? My name is. Ok, my name is Antonio. La segunda dice, and what is her name? Her name is Vilma. Her name is Vilma, muy bien. Her name is Nicole, muy bien. Ahora si te pregunto, what is his name? His name. También respondo Michael. Igual, ¿verdad? His. Pero si yo digo, what is your name? Yo digo, your name is Vilma. Ahí hacemos el switch, ¿verdad? Si digo your, usted responde con? Her. My. My. Y si digo my, usted responde con? My. Her. Fíjense. What is my name? Miren, digo my name. Pregunto con my, ¿con qué responde usted? Your name. Con your, name ¿verdad? Is, y si digo your, usted responde con? My name. My, ¿verdad? No se confundan porque esos son los posesivos, ¿verdad? Pero también tenemos adjetivos como cuando digo, oh, es mío, es de ella, es de él. Así que son otros, digamos, adjetivos, que se podría decir son adjetivos, estos son adjetivos posesivos, ¿verdad? Y tenemos otros, así que esos son los más básicos, ¿verdad? Para denotar relación o pertenencia, ¿ok? Súper fácil, ahí tenemos ya los primeros 25 puntos, si se fijan, fácil, ¿verdad? Le damos enviar y continuamos. ¿Questions? ¿Tienen alguna duda? No, súper fácil. Vale, vamos a continuar.
Who wants to read? ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a escucharlos a ver si se animan a leer en inglés, ¿ok? Come on, guys, tell me. ¿Quién se quiere leer acá? Herman, si usted está diciendo algo, no le escucho. Está en mute. Come on, guys. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names. Miren, their ya es el nombre de ellos, ¿ok? Ustedes, los participantes podrán deletrear sus nombres. Miren, ¿de qué es este? Este es otro posesivo, pero estamos hablando de ellos, ¿ok? Este es uno más que no lo habíamos visto anteriormente. Ok. Y obviamente, ¿cómo se va a hacer, cómo se va a deletrear? Con el alfabeto. ¿Quién se lo puede? Miren que yo estoy aprendiendo francés y siempre se me olvida el alfabeto en el francés, imagínense. Y es lo más básico. It's the basics. The most basic. Ajá. Vaya, vamos con el alfabet, guys. Repitan, por favor, si ustedes no se lo pueden. Y si no, pues... A, B, C, D, y miren, pónganse a cantar. Les voy a mandar un video donde sale la estrellita, ¿dónde estás? Como que de niños. Pero no se vayan a ofender. No, es para que se las aprendan. Así comenzamos a hablar en español, ¿verdad? No sabemos nada, estamos igual en inglés, ¿ok? Casi no podemos, entonces con cancioncitas se nos queda más fácil, ¿ok? Entonces tenemos esta, miren. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Ok? Les voy a mandar un video para que también se lo aprendan. Por el momento, por favor, repeat, guys. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Listen and repeat. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A. Come on, repeat. A. B. A. C. C. D. D. E. E. F. F. G, G, H, 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 I, I, J, J, I, K, K, L, L, M, 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 N, N, M, O, O, N, P, O, Q, Q, R, R, S, R, P, T, S, U, U, V, U, V, W, X, Y, w, y X, Z. Bye. Now, y, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. ¿Por qué es importante la pronunciación? O mejor dicho, el deletreo, the spelling is very important. Why? Lo primero que uno aprende en algún... En cualquier lado, ¿verdad? What is your name? ¿Y cómo se dice? Mire, por ejemplo, tengo a... Fíjese que tengo otro Kevin en otra clase, pero Kevin se deletrea así, mire. K-E-V-Y-N, con una Y, ¿ok? Por eso es importante, ¿verdad? Saber cómo deletrear nuestro nombre también, ¿ok? Hay gente que me pone... Todavía me preguntan si es Vilma con V o Vilma con B de burro o B de vaca, me preguntan, o sea... Y en inglés no tienen que estar preguntando be the boy o be the victory. No, ¿verdad? Porque la diferencia es muy grande. Miren, B. ¿Okay? La B es labial. La otra es la bidental. ¿Ve? B, la V. ¿Ok? Vaya, veamos la última parte del video. You practice as many times as necessary. 10 at least. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. C. D. E. D. F. E. G. F.
H. G. I. I. J. J. K. J. L. K. M. L. M. N. O. O. P. E. Q. R. 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 S. S. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. 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 Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. Okay. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Z. Spell the names of at least 10 folks. Okay. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookaroo.com. Vaya, copien After that, ese, you ese should sin... save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookaroo.com, I'm going to go ahead and put that on a new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link, and this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay. Vaya, miren chicos, lo de los discussion forums, no todas las personas lo usan, pero yo se los recomiendo porque es súper importante. Acá, acá siempre aparece, ¿ve? Discussion forum. Ahí está, ¿ve? No sé quién lo puso acá, pero ya, ahí está. Ya tenemos a alguien que sí lo puso acá. ¿Ok? Aquí pueden interactuar, aquí pueden practicar entre ustedes también. Así que se los recomiendo. Por el momento les voy a mandar un audio o un video para los que no se pueden el alfabeto. Para los que ya se lo pueden, perfecto, ¿verdad? Ya es un avance. Y si no, pues los demás, aprendámoslo, ¿ok? Les voy a mandar la cancioncita para que lo practiquen, ¿ok? Escuchándolo así como lo aprenden los niños, ¿ok? ¿Y qué más? Mañana quisiera que hicieran una pequeña pronunciación, o sea, una pequeña presentación. Por ejemplo, hi, my name is Vilma. And I spell Vilma, V-I-L-M-A. Okay? And I have a daughter. Her name, ocupamos el her. Her name is Avril. Oh, that spells A-V-R-I-L. A-V-R-I-L. Avril, con V, all right? Eso.
y o si no, pueden hablar de su papá o de su mamá, pero quiero que ocupen el his y el her y que ocupemos las formas de cómo deletrear esos nombres, ¿ok? ¿Estamos? Así que para mañana, una pequeña tareita. All right. Hi, my name is Vilma. This is V-I-L-M-A. My daughter is Avril. Her name, I have a daughter. Her name is, por lo menos que ocupen el her o el his, ¿ok? Hablando siempre con spelling, con el alfabeto. So, ahorita les voy a mandar el videito. Si no tienen otra duda, nos quedamos acá y al día de mañana continuamos. ¿Ok, guys? Ok. Feliz noche. Have a good evening, guys. Feliz noche. And it's a pleasure to meet you. Un placer haberlos conocido. ¿Ok? I hope to see you tomorrow. Espero verlos mañana, siempre a las 9, ¿verdad? Si es que Zoom me deja entrar cabal a las 9, si no a las 9 y 1. Pero aquí estamos, ¿ok? Nos vemos entonces, bendiciones. Bye. Ya les envío el link, ya les envío la cancioncita. Bye. Okay. Bye. Bye. Bye.